Buenos días, pequeñuelo. Buenos días. Hoy le tocó a Dariel dormir en el cuarto de papá y mamá. Porque hicimos pijamada. Platícales a los chiquitines qué salió en tu habitación. Salió un alacrán. Ahora necesitamos checar su habitación. Los muebles, las cajas, los juguetes. Hacer limpieza en general profunda para asegurarnos que no haya más bichitos, porque los alacrancitos son peligrosos. ¿Y el día de hoy qué crees que vamos a ir a hacer, pequeñuelo? ¡Vamos a ir a buscar mis útiles escolares! Te hace falta mochila nueva, porque el año pasado la que tenías se te rompió del cierre. ¿Tienes alguna en mente? O sea, ¿como de qué tema te gustaría o no? Pues de Minecraft. ¿De Minecraft? Sí. ¡Oh, ya vieron, chiquitines! Muéstralos a los chiquitines. Ayer fui al dentista y me sacaron mis dos muelas con coronas de plata. Porque ya estaban muy, muy... ¿Muy flojas? Muy flojas. Pero es que ya viene tu dientito ahí, el de leche. Ajá. ¿Ya vieron? No, el de... pues el de adulto. Dariel ya tiene dientes adultos, dice. ¿Te parece bien si vamos a comprar los útiles? ¡Vamos! ¡A desayunar! ¡Porque tengo hambre! Oye, si apenas acaba de amanecer y ya amaneciste con hambre. Son las 7:53 de la mañana, compañero, amigo, compadre, hermano mío. Sí. ¡Vamos! Una quesadilla con puro queso, por favor. Y uno de huevito, por favor. ¿Huevito con frijolitos o solito? Con frijolitos. Con frijolitos, por favor. Chiquitines, miren qué delicioso está esto. Ahí está el huevito con frijolitos. A ver. Huevito con frijolitos y quesadilla de solo queso. Para mí va a ser de favor un sope rojo. ¿Sope rojo va a llevar guiso, joven, o solo? Sí, de favor. Nopalitos de los que solo están salados. ¿Ensalada? Ajá. Y de favor, un taquito de chicharrón. Muchas gracias. Uy, ya hay muchos de Kiduca, amiguitos. Hola, hola, hola. Wow, qué padre. Muchas gracias. Excelente día. Venimos de este lado porque acá están las salsitas. ¿Te gusta la salsita picante o no picante? Pues un poco picante. ¿Ah, sí? Sí. Porque la de aquí es muy picante, ¿eh? Jorge, ¿la salsa es muy picante o no? Sí. Sí, ¿verdad? No, para él no, ¿verdad? No, no está tan picante. ¿Ah, no? Para la gente que come picante, no está tan picante. Ah, vale. A lo mejor esto sí, mira, estos chiles. Ah, eso pero sí. el habanero. Muy bien. Muchas gracias, señor Jorge. Permite. La quesadilla de queso. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Y al mío le ponemos su salsita. La quesadilla de queso. Agarramos un buen lugar, ¿no? ¿Aquí o qué? Aquí, aquí. Vale, vale. Picnic, ¿no? Picnic. Eso vale. Sí, las exploraciones nos han entrenado a comer donde sea. ¿Salud? Salud. Salud de taco. Huevito. Huevito rico. Es huevo, pero parece pollo por alguna razón. Es huevo que sabe a pollo, ¿no? Ya tienes hambre. No, es pollo que sabe a huevo. No, es el pollo que puso el huevo. ¿Qué no las gallinas ponen los huevos y no los pollos? Cierto. Es el pollo que sale del huevo que puso la gallina y que sabe a pollo. Ya provecho, me provecho. Provecho. ¿Traigo bebidas? Sí, sí, de favor. Vamos a buscar los útiles escolares. ¿Agarramos este carrito? Vale, vale. Pa,
pam, 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 pam. ¿Por dónde te gustaría iniciar, Dariel? Por la zona de lápices, gomas y ese tipo de cosas. Vale, pero te tengo un reto. ¿Qué reto? Siempre eliges lo mismo, el mismo sacapuntas de conejo, los mismos colores, los mismos cuadernos, y este año tiene que ser diferente, ¿vale? Vale. No puedes elegir ninguno de los útiles que elegiste el año pasado. Todo tiene que ser diferente. ¿Sería el reto de evita comprar los útiles del año pasado? Ajá, sí. Si tú compraste el año pasado, por ejemplo, una regla color azul con verde, evita esa regla. Si el año pasado elegiste nuevamente un sacapuntas de conejo, no puedes elegir sacapuntas de conejo. Bueno, ¿quedó entendido el reto? Quedó entendido el reto. ¿Comenzamos? Vale. ¡Comenzamos! Pues, aquí hay sacapuntas. Es un globo terráqueo. Estas ranas yo he visto que cuando le apachurras los ojos, a ver, y le sacas punta cuando ya está listo tu lápiz, ¡pac! ¿Se los bota? Ojos botan, ajá. Ah, ok, pero estos son como de la familia de los conejitos que ya habías comprado el año pasado. Sí, pero no, no son conejos. Conejo. Ah, vale. Esta rana. Velo echando al carrito. Aquí hay tijeras. De tijeras hay mucha variedad. ¿No vas a tener problema? No. De no elegir las mismas tijeras que del año pasado. Estas son las del año pasado. ¿Estas son las del año pasado? Ajá. ¿O sea que estas? No. No. Creo. ¿Le puedes mandar un saludito a Allison? ¿Allison? Ajá. Vale. Un saludito, Dicky Duke, para Allison. Gracias. Que estés bien, bonito día. Entonces, mira, estas tijeras se ven bonitas, ¿eh? Sí. Estas tienen diferentes puntas, ajá, ¿no? Van a cortar en forma de hojitas. Ah, ya, como ya veo. Son tijeras especiales. Sonrisas. Ajá, le cambias la punta, pero cortan en esa forma. ¿Sigues usando tijeras para bebé? O sea, de las que tienen las puntas curveadas. ¿O ya puedes usar tijeras de pico? No, ya puedo usar tijeras de pico. ¿Y en la escuela te permiten llevarlas? No. No, pero si no les digo, no se dan cuenta. No, tenemos que seguir las reglas de la escuela. El tramposo. Aquí hay, mira. Ahora me gustaron las del cocodrilo están Dariel, padres. Dariel es muy influenciable, vamos a llevarnos las de cocodrilo. Las de cocodrilo. Vale, continuamos de este lado. Necesitas lápices normales, pluma negra, goma y lápices rojos. Vale, vamos a buscar la goma primero. La goma. ¿Esta es la del año pasado? La del año pasado fue la que se sacaba como... Así como cúter. Como esto. Ah, esto. Como esto. La del año pasado era de cúter. Pero ese estaba padre, ¿no? Sí. Oye, dile mira. Adiós. Mira, esta ahora es transparente. Adiós, cúter transparente. Se cuelga de regreso, chiquitines. Las de dibujitos. Una luna, un barquito. Un papalote. Un caracol y un trenecito, ¿sí o no? No. Las de lápiz. Las de lápiz podría ser. Mira. Goma de borrar, lápiz. Lápiz, decidido. Bien. Tan de plumas. Esta. ¿Esa múltiple? Sí. ¿De cuál usaste el año pasado? Usé de unas que eran... Eran como estas, pero mini. Era así, pero mini. ¿Mini? Ajá. O sea, plumitas chiquitas. Y de estas. Esta sería la variante, ¿no? ¿Esa no es igual? No, esta no es igual. Mira, vale. Son verde, azul, rojo y negro. Morado. Es azul. Bueno, azul. Siempre ha sido el lío. ¿Es morado o es azul? Cierto. ¿No? Es momento de que elijas tus lápices. Lápices. Estos, tienes una gran gama de paleta de colores. Este los eligió el año pasado. ¡No! Los colores pastel. Ah, sí, eligió estos. Fueron estos. Pero estos ya los había comprado una vez. O sea, estos... ¡Tatán! Prohibido. Pero estos ya los había comprado una vez el año pasado. Sí, prohibido. ¿Sí? ¿Muerdes los lápices en la escuela? No. ¿No? ¿Nunca? No los muerdo. Yo no, sí los mordía de pero chiquito. Y tampoco le hago puntitos a la goma con los lápices. ¿No? No. ¿Muerdes la goma? No. ¿La rompes? No. ¿Y cómo te diviertes en esos momentos en los que no haces nada en la escuela? Pues... ¿O siempre haces cosas?
siempre hago cosas. Bueno. Y si no, miro por la ventana y le encuentro formas a las nubes. Vaya, vaya. Chiquitines, si ustedes miran por la ventana cuando están en la escuela y le buscan forma a las nubes, denle like a este video. Ustedes muerden los lápices. O le hacen hoyos a la goma. Mis lápices normales van a ser... estos. Van a ser los de rayitas. Sí. ¿Vas a necesitar pegamento líquido? Hola. Hola. Hola, hola. Estamos aquí, perdón. ¿Nosotros también? Por conocernos. Hola. ¿Cómo te llamas, chiquitín? Santiago. Santiago, platícale lo que estamos haciendo, Dariel. El día de hoy estoy comprando mis útiles escolares. Pero no es tan fácil porque todos los útiles que ocupé en años pasados ya no los puedo elegir. Wow. No puede Está ser. Haciendo un gran reto, Santiago. Gracias. Que estén muy bien. Entonces llevamos resistol líquido, de barra o ¿de cuál tienes en mente? De barra. ¿De barra? ¿Pero cuál llevaste el año pasado? Llevaste uno amarillo. Amarillo. Sí. Mario Bros. Y muy grueso. Sí, un Uhu Stick. Ajá. Entonces este año te puedes llevar estos, ¿no? Ajá. Ok. Ah, no, estos no son resistoles. No, sí. ¿Sí? Solo que esto, mira, este es el normal. ¿Normal? Y estos dice que son metálicos. ¿What? O sea, ¿son brillantes? Ajá, metálico azul y naranja, mira, aquí está. Y este es como del espacio, dice Cosmic. ¡Oh! Estoy seguro que ninguno de estos has llevado en años anteriores. Sí, pero necesito del que es en barra. Va a ser ¿el brillante? ¿El de dos brillantes o el de un brillante? El de un brillante. Vale, vale. Resistol decidido, chiquitines. ¿Vamos por una cinta adhesiva? Vamos, tenemos normalitas. ¿De cuál llevaste el año pasado? El año pasado llevé de esta. De la normal, normal. Ajá. Eso es bueno porque ahora estás abierto a elegir cualquier otra. Alguna divertida, ¿no? Sí. Tenemos naranja, rosada, azul y verde. Azul. La naranja. ¿La naranja? Sí. Vale. Ahí son marcadores. Ah, sí. ¿Cuáles son los del año pasado? Los del año pasado eran estos. ¿Estos son los del año pasado? Ajá. Ok, entonces estos, chiquitines, descartados. ¡Estos! ¿Los mini? Los mini. ¿Decidido? Decidido. Vale. Bien, vamos bien, vamos bien, vamos chiquitines. Bien. Los colores, los del año pasado fueron estos, ¿no? ¿Estos? No, fueron eran unos que tenían como animalitos. Ah, sí, los de la textura de animal. ¡Oh, mira, estos están bien bonitos, Dariel! Estos son bonitos, chiquitines. Estos, mira, dice borrables. Tienen goma en la parte de atrás, mira. Todos los colores son borrables. Todos los colores son borrables. Pero aquí tienen su goma, mira. Todos los colores son borrables. Aquí tienen no, su goma. No, pero no todos tienen goma. Ah, eso ya te ganó, ¿eh? O estos son de los que se giran para sacar punta. Esos son más bien como crayolas. Son como crayolas, sí. Muchos colores en mi cabeza, literalmente. ¿Esos? Sí. Pero dijiste que eran plumones. ¿No te vas a llevar los de la goma? Voy a pedir que me saquen uno de estos paquetes de colores. ¿Colores con borradores? ¿Decidido? ¡Decidido! ¿Por qué no vamos por tu regla, tu juego de geometría? Y al final ya le dices a la señorita que te saque tus colores. Porque lo más seguro es que los saquen y te los lleven directo ya a la caja para pagar. Acabo de descubrir que Dariel está jugando con su chimuelo, chiquitines. Solo tuerce la boquilla de aquí, mira, ¿me enseña? Mira. Desde hace rato veo que está así como... Las que ocupé el año pasado fueron estas. Ah, no, son diferentes porque no traían estos. Bueno, pero sí era igual todo esto. Bueno, sí. Esto sí era o igual. O sea, este, descartado. Bueno, pero tienes otras opciones. Ajá. ¿Cuál te gusta más a ti? Este. ¿El naranja? El naranja. Y además... ¿Hay naranja de ese o naranja de este? No, este. Porque además
Este tiene un compás Spider-Man. ¿Decidido? ¡Decidido! Vale, ¿qué es lo siguiente? Plumones para pizarrón. Ajá. Ahí enfrente, mira. De estos no habías llevado antes, ¿no? O sea que pueden ser cualquiera. No hay muchas variantes, ¿no? Pues mira, aquí tenemos de múltiples colores. Ajá. Rosado, morado, naranja, verde. Aquí tenemos de los colores primarios. ¡Ay, mira, mira! No, no son primarios. Bueno, son básicos. Amarillo. Ya lo sé, amigo. Tú que sabes tanto de pintura. Yo te estoy diciendo de los primarios para poder escribir en los pizarrones mágicos. Mira, sí es mágico porque hasta tiene un borrador incluido. Acá tenemos otro paquetito, ¿ya viste? Sí. Borrador amarillo. No, pero yo digo que el borrador está más pro este, ¿no? El que está incluido. Tienes como un estuche para los plumones. Vale. Entonces ese. ¿A ti no te gusta llevar este tipo de cositas a la escuela? Como cintas, post-its, lapicitos de colores, lápiz de pluma. Pues... No, vámonos. ¿Qué nos faltarían, libretas? Nos faltarían libretas. Allá están las libretas. ¿De qué tamaño te pidieron? Porque de las libretas hay profesionales. El tamaño que estoy buscando es el college. Sí, son estos. Estos son los indicados, chiquitines. Este es de raya. Raya. Este no lo Estos sé son qué. De raya todos, mira. Cuadro chico. Cuadro chico. Bien. Oye, tengo una gran duda. ¿Qué duda? El año pasado, ¿usaste estos mismos cuadernos? No, usé barrilito. ¡Te salvaste! Por un momento dije, no te los vas a poder llevar porque ya no estarías cumpliendo el reto. No, esta es otra marca. Norma y barrilito vale, son vale. diferentes marcas. ¡Ay, se salvó, chiquitines! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Listo. Bien. ¿Todos son cuatro chicos? Somos muy buenos eligiendo, ¿eh? ¿Este o este? Este. Ese vale. Ahí está. Y con eso damos por finalizado nuestro carrito de útiles. Ricky Ducky, oh qué divertido es. Haciendo mis videos los voy a entretener. Ricky Ducky, oh qué divertido es. Jugando lindos juegos que yo inventé. El reto de los útiles fue logrado. Ahora nos falta la mochila, estuchera y lonchera. Y lonchera. Vamos. Vamos. ¡Hola! ¿Estás emocionado que cuando regreses a clases vas a ir a quinto grado de primaria? ¡Sí! ¡Oh, chiquitín! ¡Ay, me cansé! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. ¿Andas comprando tus útiles escolares? ¡Buenas! ¡Pórtate bien, ¿vale? Sí. Yo he visto muchos Dicky Duke amiguitos que van saliendo del kinder, son recién egresados. ¿Tú sí te pusiste nervioso cuando saliste del kinder y fuiste por primera vez a primaria? No. ¿Nunca? No. ¿Sabes a mí qué es lo que sí me daría nervios? ¿Qué? Pasar una noche en una escuela. Por ejemplo, imagínate, pasar la noche completa en tu primaria. ¿Te atreverías? ¡Oh, sí! ¡Sí, chiquitines! ¿Podrías hacer una exploración de todos esos salones a los que no te dejan entrar ahorita? ¡Ajá! ¿Hay salones a los que no te dejan pasar? Pues a los de otros grados. Ah, si no okay. Es que te dicen... Ve y recoge algo que se me olvidó en el otro salón la maestra. Ah, okay. O en la biblioteca, o en el salón donde guardan las cosas de deportes como los balones. Oye, las cierto, cuerdas. Cierto. Oye, abajo. Ajá, abajo de una escalera hay un cuartito en el que guardan todas las pelotas, los hula hula y todos los juguetes que luego usamos para educación física. Si quieren que pasemos una noche en mi escuela. ¿Lo harías en vivo o sería un video grabado? ¡En vivo, en vivo, en vivo! Lleguemos a 50,000 likes en este video. Pero... ¿Pero? Es
eso tendrá que ser en los próximos 10 segundos. 10, 9, 8, 7. En mi escuela tenemos un patio muy grande. Oye, muy construyes un búnker en el patio de tu escuela para pasar ahí la noche. Es que y así la exploración. Hay una casita, ¿no? Una casita como de fuegos, donde tiene resbaladillas. Ah, sí. Podemos usar esa casa para que sea nuestra base. Ponemos nuestros sleeping y a partir de ahí nos vamos a hacer exploración a toda la escuela. ¡Oh, sí! 5, 4, 3, 2, 1. Vamos por tu mochila, ¿vale? Vamos. Vamos. Mira. Creeper. Es de Creeper y son varios objetos. Espada con brújula y un diamante. Mira la más pro de todas. ¡Tienes slime! Esa está buena, ¿eh? Sí. ¿La abrimos y agarramos el slime? ¡Tarán! Oye, pero mira, tiene detallitos por dentro. Oh, sí. Ah, mira, cabecitas de chanchos. Steve. Tiene chanchos, Steve, zombie, calavera, creeper, esqueleto y Enderman. Ah, esa está bonita, ¿eh? Y aquí hay estuchera, mira. A ver, estuchera. ¡Oh! Es un pico. Y creo que atrás tiene como crafter. Ah, no, es una hoz. ¿Es una asada? Sí, no tiene nada que ver. ¡Ah, no, es una asada! Es una asada. Vemos de este lado, chiquitines. Oye, ¿una de vos? Una de vos, Leir. Esta que está peluda. ¿Una peludita? ¡Oh, qué rico! Una de un gato sirena. Acá hay una de Mario Kart. ¡Mario Kart! ¡Ay! Es momento de elegir mochila. Tenemos mochila creeper con slime. Ajá. Tenemos mochila creeper brillosona. Y tenemos mochila de espada. De inventario. De inventario. Sí. ¿Cuál decides? Creo que elijo. Piénsalo bien. La que tú te quieras llevar, ¿eh? La que yo me quiera llevar. A ver, ¿esta es la única estuchera que tenemos, sí, Minecraft? Sí, esa es la única. O sea, esta es la que te llevas. La de Oz. Ay, es que es una decisión difícil. Porque yo digo que esta se vería bien con esta porque es como un inventario, ¿no? Correcto. A ver, ¿tiene decoración en el interior o no? Sí. Abrimos ¿y? Esta. Sí, tiene la misma decoración. Decisión difícil, ¿eh? Decisión difícil. Yo creo que podemos descartar esta. ¿Descartada esta? Descartada. A ver, vamos descartando, ¿no? Tenemos dos opciones, chiquitines. ¿Ustedes qué dicen? Opción 1. Inventario. Opción 2. Creeper. Opción 1. Inventario. Opción 2. Creeper. Opción 1. Inventario. Opción 2. Creeper. ¿Tú qué dices? ¡Ah! En este momento es cuando Dariel sintió el verdadero temor. Inventario. ¿Decidido? Decidido. Ahora es turno de ir por tus libros. Vamos. ¿Puede dar los libros de quinto grado, por favor? Creo que habemos nuevo libro de los compadretes. Sí. ¿Cómo sí, se llama? Nuevo libro. Los compas versus el hacker. Oh, dice la saga infantil que ha vendido más de 2 millones de ejemplares. 2 millones, imagínate. Uh-huh. ¿Lo quieres llevar? Pues todavía no me he terminado el de las perrerías de Mike. Ah, bueno, entonces cuando te termine las perrerías venimos por ese, ¿va? ¿Me muestro la lista? Sí, de favor. El Student Book y el Warbo, el Super Practice y los de interacciones de quinto de primaria, que es matemáticas y lenguaje y comunicación. ¿Libros? Palomita. Ajá. ¿Qué faltaría? Faltarían los zapatos. Para finalizar, los zapatos. Uh-huh. Un día largo, ¿eh? Sí. Así me los llevo, no te preocupes. Mira, los echamos a la mochilita para no usar bolsas, ¿no? Ahí merito.
Muchas bien. Gracias. Muchas gracias. Un saludito, Diki Duki, para Diego. Que estés bien, buena tarde. Hemos llegado a los zapatitos chiquitines. ¿Te gustan cerrados, con agujetas, con broches? Cerrados, me gustan de poner y sacar. Ah, o sea, de meter fácil. Ajá. ¿Qué talla eres? Soy talla 17. Adelante, adelante. Ah, pues buenísimo. Por favor, por favor. Acabo de ver la forma de saber tu talla ideal, Dariel. Tienes que encajar tu piecito ahí, a ver. Es ese, ¿no? 22. Es el otro pie. Quizás si te pones el derecho en el derecho, te queda mejor. Está muy grande, ¿no? Sí. Grandísimo. A ver. Guan, 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 guan. Esos zapatitos te quedaron muy grandes. ¿Te parece bien si buscamos en otra tienda? Vale. Vale. Vamos a otra tienda. Oye, Dariel, aquí hay zapatos. Mira lo que sí hay, loncheras. Oye, mira. Esto no es una lonchera. Sí, esto es una lonchera. Tú lo quieres adaptar como lonchera porque lo quieres comprar para tu escuela. Esto es una lonchera. Esto no es una lonchera. Esto es una lonchera. Esto es una lonchera. Esto es una lonchera. ¿Encontraste la lonchera perfecta? Ajá, encontré la lonchera perfecta. Vale. Una, dos, tres. Un saludito, Diki Duki, para Evan. Un saludito, Diki Duki, para Dylan. La suerte es este. ¿Hacemos un unboxing de la Among Us? Vale, vale. Es un ninja. Es un ninja de puños. Ah, sí, es un ninja. ¡Tarán! ¡Tarán! Habemos llavero. Tengo a mi impostor, ¿no? Ahora sí, vamos a los zapatos. Un saludito, Diki Duki, para Rafael. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Bonita tarde. Unos zapatitos negros. Mira, estos cojines me gustan porque puedes hacer el sillón con la forma que tú quieras. No. Si no, lo separas. Estos cojines me gustan. Ajá. Porque después de un largo día de búsqueda, son gratamente confortantes. Sí. Ay, chiquitines. Sería de doble velcro. Ajá, pero es muy similar, solamente que en este sí serían 20. Ok. Ajá. Mira, a ver, medimos el 20 y el 20 y medio, chiquitines. Vale. Porque Dariel tiene una patilla rebelde. Voy a hacer 20,5. ¿Hasta dónde te llega el dedito? Este te queda apretado. A ver, vamos a ver el 20 y medio. ¿Tienes el 21 de este? De favor, porque nos tiramos muy chiquitos. Sí. Yo creo que es más grande. 20 y medio. Oh, este me acomoda más. ¿20,5 ese? Sí. Deja que venga el 21 y vemos, ¿no? Este me gusta. Vale, 21. A ver, vemos el 21. Está muy grande. ¿Muy grande? Ajá. O sea, muy grande o más o menos grande. Más porque o menos... tu pie va a crecer. Sí le queda un poquito grande, ¿eh? Lo importante en un zapato es que no te lastime y que no se te salga. Vamos a hacer la prueba de oro para que no se salga. Esa es la calación, chiquitines. Es el estilo calambre, ¿no? Te da un calambre. ¿Cómo le quedaron? Me llevo el 20 y medio, por ¿Claro? favor. ¿Gusta probarse el par o así están bien, Fabi? Así están bien. ¿Están bien? Pues bien, chiquitines. Si les han gustado estos zapatos que no me quedaban. Es que tienes un piecillo raro. Fue 20 y medio. 20 y medio. Sí, 21 grande. No, 19, ¿sabes qué? Chico. Faltó cortarte las uñas de los pies. Es medio centímetro de uña. No. Darle un super ultra mega poderoso mochila de Minecraft. Y suscribirse al canal de Diki Duki Regreso a Clases. ¿Ya estás completamente listo para el regreso a clases? ¡Sí! ¡Completamente listo! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós! Adiós. Adiós.
Un saludito, Diki Duki, para Abraham. Gracias.